Hola, ¿cómo están? Soy Patricia Gómez y quiero darle la bienvenida a esta edición de nuestro programa. Hoy en adelante, la exhibición pictográfica Caras Vemos, Corazones No Sabemos. También un reportaje sobre la cantante y compositora Lila Downs, quien visitó Latino Arts en United Community Center. Y conversamos con Ricardo Pimentel, presidente electo de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. La exhibición Caras Vemos, Corazones No Sabemos pone al descubierto la realidad que viven millones de inmigrantes indocumentados. La muestra es propiedad del doctor Gilberto Cárdenas, quien está tratando de crear conciencia a través del arte sobre este asunto que tiene dividida a la opinión pública en el país. La exhibición de arte y cultura Caras Vemos, Corazones No Sabemos es una muestra del sentir hispano, una inspiración que expresa y difunde el sentir de la inmigración mexicana y centroamericana a los Estados Unidos. We see faces, we see these people, we hear about them, but we really don't know them. We don't know how they're feeling, we don't care as a nation at times, we lose sight of their individuality, their own personal experience, their needs and desires as human beings. And that's the part that she wanted to show from the journey to the crossing to settling in the United States and then their own experiences in a variety of contexts. Esta exhibición bilingüe incluye pinturas, fotografías, esculturas y otros materiales de apoyo, incluyendo instalaciones interactivas, textos y escrituras de los primeros inmigrantes mexicanos, y ofrece al espectador una perspectiva sobre la travesía de los inmigrantes a los Estados Unidos, pero desde el punto de vista de ellos mismos. Es una exposición para enseñarles que hay valor para los inmigrantes. Immigrants have value in the United States, that they're contributing members of society, that they are working hard, and we see them in different places working in fields, we see them. La colección del Dr. Cárdenas sobre Caras Vemos, Corazones No Sabemos incluye más de 7,000 pinturas, fotografías, videos, trabajos en papel, tridimensionales y retablos. El Dr. Cárdenas es un pionero en estudios de la inmigración y en especial de la inmigración mexicana. Es director del Instituto para Estudios Latinos y miembro de Julián Zamora de Estudios Latinos y del Instituto de Kellogg. Todo en la Universidad de Notre Dame. La colección que está en esta exposición, it's taken many years to collect. It's part of a larger collection. There's a little more than 100 pieces together that form Caras Vemos. And this is 100 pieces out of probably a collection that's 7,000 pieces or more. I started in 1965, and when I knew that Amelia Malagama wanted to do the show, about 4 years ago, maybe 5 years ago, I began also to think about areas that I didn't have, to some gaps, and I began to purchase more artwork in anticipation that she would have a bigger body of work to select from. Ultimately, she had to make this decision which pieces to select and how they're going to be displayed. But I wanted to give her more opportunity to select from. Esta colección ha despertado en interés y ha recibido el beneplácito en cada una de sus exhibiciones, debido a la creciente población latina en los Estados Unidos y por la temática que refleja el sentir de la comunidad inmigrante, y sobre todo por la innegable influencia que la comunidad hispana aporta a la sociedad norteamericana. For the most part, don't get recognized. We lose sight of that often in the political debate. The individual becomes an abstraction, a number, a label, illegal, undocumented, when in fact there's something else going on that impacts people directly and in a very positive way. Amelia Malagama Manzotegui es una de las personas responsables de que este proyecto se hiciera realidad. Amelia valoró la profundidad y la diversidad de la colección de Cárdenas y seleccionó aproximadamente 100 trabajos para este estudio y exposición, que tienen como base el tema de las fronteras. El tema de las fronteras o la inmigración mexicana y centroamericana a los Estados Unidos es el resultado del trabajo de una dedicación de una gran cantidad de artistas, quienes desafían las perspectivas anglosajonas tradicionales. The origins of where people come from, donde vienen, the journey,
the crossing, things that happen during the crossing, the interaction with the Border Patrol, La Línea, settling in communities, in urban or rural communities is another part of it, and the integration of immigrants is still another part. Then the last part of it is a memory, their feelings of home, the missing of families, their connections to familia in Mexico, por ejemplo. Otro aspecto importante dentro de la exhibición lo constituye las fotografías de Dulce Pinzón, las cuales representan a los superhéroes, personajes de la vida cotidiana que realizan sus trabajos con mucha dedicación y cuyos esfuerzos en el mayor de los casos no son valorados. With Dulce Pinzón, one of the artists from Brooklyn, Mexicana, who does the stage photographs of the superwoman and the different kind of the heroine figures, that they're indispensable to the economy and to our lives in a very personal level, one-to-one as daycare home providers, or to people that are invisible that we don't see but are still do the work that we benefit so much that end up food in our table. Superman, Noel Pérez del estado de Puebla, trabaja como repartidor de comida rápida en Brooklyn, New York, y envía a su familia $500 por semana. Catwoman, Minerva Valencia de Puebla, trabaja cuidando niños en Nueva York y envía $400 a la semana. La Mujer Maravilla, María Luisa Romero de Puebla, trabaja como empleada en una lavandería en Nueva York y envía $150 por semana desde hace 4 años. El Santo, José Rosendo de Jesús de Guerrero, México, trabaja como organizador sindical en Nueva York y ha enviado $700 mensuales durante 5 años. Hulk, Paulino Cardoso de Guerrero, trabaja como cargador de alimentos en Nueva York y envía $300 por semana. Batman, Federico Martínez de Puebla, trabaja como chofer en Nueva York y envía $250 por semana. El objetivo principal del Dr. Cárdenas y el Instituto para Estudios Latinos es que la cultura hispana tenga la oportunidad de ser presentada a una mayor audiencia, ya que a través del arte se puede atraer la atención del observador y de toda la opinión pública, y por otro lado, provee información histórica y cultural sobre la comunidad hispana. Malaquías Montoya's painting, where you have a soldier who fought in the first Iraq war, the first war in Iraq during the first Bush administration, who gets killed, who's undocumented, is brought back to the United States, and then is shipped back to Mexico. And so the artist has wrapped the American flag and the barbed wire and saying, you know, the undocumented, and the ideas of this person being kind of deported, even though it's not deported. El Instituto quiere aprovechar las posibilidades que el arte posee para atraer a la audiencia en diferentes formas y múltiples niveles y así transmitir el pensamiento de la comunidad hispana, ya que sería difícil contar la historia de los Estados Unidos sin incluir las contribuciones que los hispanos han realizado a la construcción de este país. La cantante y compositora mexicana Lila Downs visitó la ciudad de Milwaukee el pasado 2 de mayo. Acompáñenos a ver este reportaje de Johnny Muñoz, en el que ella nos habla de su vida, sus canciones y sus planes futuros. La cantante de origen mexicano Lila Downs se presentó el pasado 2 de mayo en el auditorio del Centro de la Comunidad Unida. Pues yo soy una mujer mitad oaxaqueña y mitad norteamericana, de padre anglosajón, pero de esta región del Midwest, de Minnesota, y tuve la fortuna de crecer en los dos países, por lo tanto mi música lleva consigo el estilo de diferentes lugares, del norte de la frontera y también del sur, y por supuesto de la raza de mi madre, que es la mixteca de Oaxaca.
Su afición al canto comenzó a la edad de los 8 años cuando se encontraba en Oaxaca, México. Pero ella nunca imaginó que en el futuro podría dedicarse a cantar profesionalmente. Por esta razón, Lila estudió antropología, carrera del cual llegó a graduarse. Para mí el ser cantante no fue una cosa fácil, porque según mi mamá se daba cuando yo era muy chiquita que yo cantaba muy bien. Tenía 7 años y cantaba por la casa, imitaba. Cuando empecé a estudiar en la escuela, no me convencía la idea de ser cantante, creo. Y por lo tanto tuve que estudiar otra carrera. Terminé estudiando antropología. Y es entonces, cuando yo termino esa carrera, que me doy cuenta que quiero cantar, pero quiero cantar las canciones que tienen que ver con mi cultura y con la búsqueda de esa identidad mexicana. La búsqueda como cantante ha sido de que yo no he estado conforme con solo interpretar. Creo que por medio de la canción empecé a sacar esos deseos de expresar mi frustración y he cantado y he escrito con algunos versos que hablan sobre ese racismo, sobre la discriminación también que se da en mi país, en México, sobre las culturas indígenas de mi país. Entonces, creo que más recientemente he compuesto temas sobre las mujeres y lo que cocinan y para celebrar el hecho de que yo soy de Oaxaca. Lila, quien se considera una mujer feminista, ahora con una visión más objetiva del mundo que la rodea, comienza a escribir sus propias canciones, cantándole a las mujeres con valor, agredidas con la vida, aunque su visión de feminismo, según ella, no es la lucha contra el hombre, sino la lucha por la igualdad. Yo canto por esas mujeres que luchan, que pelean. Y hay muchas mujeres que perdemos a los hombres de nuestras familias. Y por lo tanto, quizá llegamos a ser mujeres bastante fuertes, pero no por gusto. Lo hacemos porque esa es la vida que Dios nos dio. La carrera musical de Lila comenzó su ascenso con sus 3 primeras producciones discográficas. Posteriormente fue invitada a participar en la película de Salma Hayek, Frida, con la cual su música llegó a traspasar fronteras. Fue una oportunidad muy grande para mí, en primera estar involucrada con un proyecto que tiene tanto que ver con lo que uno hace, porque yo soy de madre oaxaqueña, como lo fue la Frida Kahlo, y además pues es un personaje en nuestra historia, en la historia de México, que todos admiramos como ser humano, como un personaje bien valiente que se enfrentó a la muerte, a veces a la vida. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. La interpretación de la canción Burning Blue con Cayetano Veloso en la película fue nominada por la Academia como la mejor canción de reparto, canción que interpretó junto con Cayetano Veloso en la entrega de los premios Oscar. Para mí fue muy emocionante también participar con un músico como Cayetano Veloso, porque es un músico al cual yo admiro tanto por su valentía en el movimiento social de su país, de Brasil, y también pues ser parte del cine, ¿no? Es una oportunidad maravillosa para un músico, porque pocas veces se nos da, ¿no? Y con Chavela Vargas, conocerla a ella, conocer a Salmita Hayek, un privilegio, y claro, a la Julie Taymor, que es la que me invitó a ser parte de ese proyecto. Debido a su éxito internacional, ella comienza una amplia gira por México, Sudamérica y Europa, pero el destino le juega una mala pasada. Lila se entera de que no puede tener hijos. Eso la entristece y la deprime. Y como resultado de esta su gran pena, llega en el 2006 su producción La Cantina, un disco que refleja lo mejor de Lila y lo mejor de su música. Hay momentos en la vida en que uno se encuentra con
con que no todo lo que uno quería se puede. Y entonces uno se siente como triste, melancólico. Y ahora sí que se tira uno a la cantina, como decía mi mamá, se tira uno al vicio un rato para sacar las penas, para sacar los monstruos, digo yo. Y me sirvió bastante ese disco. Yo creo que me sacó a llorar, a sufrir bastante. La Cantina, una producción donde ella refleja su tristeza y su sentimiento, y más que una producción discográfica, es una biografía sobre su vida y sus penas. Y compuse un tema que se llama Agua de Rosas, para que se vaya la tristeza lejos, por medio del agua, por el río. Y gracias a Dios he logrado salir de esas. Por otra parte, yo creo que todos los mexicanos y los latinoamericanos sentimos tanto esas piezas, porque pues todos ahora sí que hemos pasado por algún momento trágico en el que se nos pierde la vista y el corazón, ¿no? Cuando recordamos. La vida sigue su curso y Lila también. Y ella tiene mucho que ofrecer a su público, así que su más reciente producción ya está lista y la denominó Ojo de Culebra. Nuestro nuevo CD, que se llama Ojo de Culebra, y que trata sobre los curanderos y los culebreros, le llamamos nosotros, a unos hombres que curan a las personas del piquete de serpiente allá en el estado de Veracruz. Y también, pues yo quiero dedicarlo a las curanderas mexicanas, que son unas personas bien importantes para la sanación espiritual y también la sanación física de las mujeres. Un saludo muy respetuoso de Lila Downs a todo el auditorio de Milwaukee, Wisconsin, en Keep the Faith, Keep it Strong, y sé fuerte, y sigan pensando en la tierra con nostalgia, con sentimiento y con cariño para ustedes. Que esta tristeza acabe de una vez. Ricardo Pimentel es actualmente editor de la página editorial del Milwaukee Journal Sentinel y el autor de dos libros, House with Two Doors and Voices from the River. Ricardo está hoy con nosotros para hablarnos de su elección como presidente de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. Ricardo, thanks for joining us. Well, thank you. Ricardo, you have been elected the president of the National Association of Hispanic Journalists. What is the meaning of this for you? Well, it's an honor, number one, to be elected by your peers, even if I did run unopposed. But it means that I can put to work some of my long-held beliefs about inclusion of Latinos in the nation's newsrooms. You are a constant advocate for social justice. You are a soft and at the same time strong proposal every day through the editorial page at the Journal Sentinel in Milwaukee. But you are also a mentor for many in your career. We see the struggle of our association with the times and with the situation that many newspapers are having right now. With these and many other issues that are changing the face of the country, how do you see these next years of you as a president of the National Association of Hispanic Journalists? What do you see are going to be the main challenges that you are going to face? It's essentially helping Latinos keep their jobs. Before, it was making sure that Latinos were hired, and that still will be a focus. But in these times of industry retrenchment, it's going to be about reminding news industry leaders that a Latino loss from the newsroom is immense talent loss from the newsroom. You lose your ability to reach an audience,
because your reporter is bicultural and bilingual. And not everybody can be bicultural and bilingual. It comes naturally to many Latinos. There are other issues happening at the National Association of Hispanic Journalists. There is this upset reaction to the immigration, lack of immigration reform in the country. I can see many of my peers, as you said before, really struggling with the fact that the association can be more involved in helping, in compromising with 12 million of Latinos that are living in very poor conditions because they have no documents to be legal in this country. Why or what do you think can be the role of the association on helping Latinos at this point, that it can be the main issue that we are facing as Latinos in the United States? Well, the nation is obviously very divided on the issue of immigration. And the best contribution a journalist can make is to bring some fair, accurate, and balanced reporting to the issue. Latinos are perfectly situated to do that. We are children of immigrants. We are immigrants. And even if we have been here many generations, many of our relatives have immigrant roots. It is with some trepidation that the association tackles political issues as an association, because we are an association of journalists. Our credibility rests on our ability to be objective when we cover these stories. The association thinks its best role in tackling the immigration issue is to make sure that there are enough Latinos in the nation's newsrooms to give the issue fair and accurate and balanced coverage. But covering the immigration reform, or the lack of immigration reform issue, is also talking about civil rights violations of many Latinos, families, kids in the prisons, being treated as criminals, when we know that crossing the border for first time is just a civil violation. Mm-hmm. What should be the role of journalists at this part of the issue? To shine a light on every injustice that occurs, to be unfailingly vigilant in shining that light, not shying away from stories just because they are controversial or anger a certain segment of the population. Being ready for those phone calls when you do those stories about very ugly phone calls when you cover those stories. They are civil rights violations, and journalism has been at the forefront of shining the light on civil rights violations, and we won't shy from that as an organization, and I hope as an industry. Who are the Latino journalists in the face of all the other ethnic groups? What are Latino journalists bringing to the general community, that showing that we are different than the others? What will be the differences? Well, we bring bicultural and bilingual skills to the job that many other journalists do not. Many other journalists are bilingual, however, they don't have the affinity for the culture because they haven't lived in it. So what we bring to the industry is who we are. As I said earlier, we are the children of immigrants. We are immigrants. So we bring a knowledge that others cannot bring to the job. Where do you see the association is coming from? And where would you like to take the association in this time that you are going to be the president and you will have the opportunity to move forward? I want the association to remain an active voice for Latinos in journalism. But times are changing. The industry is shedding jobs. I want to make sure that Latinos keep their jobs, that news industry leaders realize that when they lose a Latino, they lose someone valuable.
That's going to be job number one. And making sure Latino membership have the skills to adapt, and that we're there for them, so if they, God forbid, they lose a job, we can help them find another. Ricardo, thank you very much for being with us on Adelante. My pleasure. Al final de un programa más, por favor déjenos saber sus comentarios en nuestro teléfono 297-7544 o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico en adelante@matc.edu y visítenos en nuestro sitio de internet en mptv.org. Sintonícenos en Canal 10 y 10.1 todos los martes a las 6:30 de la tarde y en Canal 36 y 36.1 los miércoles a las 12:30 de la medianoche y los domingos a las 5:30 de la tarde. Soy Patricia Gómez. Muy buenas noches.